stop. Vamos a hacer una parada aquí, Blanca, entre Dehesas y Villaverde de la Abadía. Dos pueblos que prácticamente están unidos, aunque Dehesas pertenece a Ponferrada y Villaverde de la Abadía pertenece a Carracedelo. Pues como puedes ver aquí a la entrada de Villaverde de la Abadía, se bifurca la carretera y la calle de atrás, que era donde estaba el pueblo antiguo. Así que yo voy a ir caminando por la calle de atrás a ver si encontramos alguna gente por ahí, nos cuentan alguna cocina, porque ahora estamos en plena primavera con los semilleros. Y bueno, ya ves, y el fulín de los chopos, que ya está empezando a caer y nos está haciendo ya un poco de daño a todos los que somos alérgicos. Blanca, aquí tienes una galería típica de las nuestras y un letrero, por desgracia, también que vemos demasiado puesto por las paredes de nuestras casas. Qué pena, hoy todo se vende. Bueno, pues aquí está el pozo, donde, lógicamente, pues se podía sacar el agua para beber, para las labores domésticas y también para regar los huertos, los semilleros, todo eso que se está haciendo. Así que seguimos por este bonito pueblo de Villaverde. Pues oigo ladrar un perrín, Blanca, seguro que por aquí hay gente, claro, claro que hay gente. ¡Hola! Mira el gatín, mis. Hola, a ver, ¿qué pasó? A ver, buenos días. A ver, déjalo, mujer. A ver, ¿sabes quién soy? ¿Eh? ¿Sabes quién soy? A ver, ¿quién soy? A ver. ¡Alberto! ¡Ah! ¿Qué tal, bonita? ¡Ay, Gelo! ¡Gelo! ¿Qué haces, hijo? Pues mira, estoy aquí liado con este calabazo, vaciándolo. Ahora, antes se llenaban de vino y claro, se llevaban a las ciegas. Ya, claro. Ahora bueno, pero hay otras cosas más modernas y no se lleva nada. Las llevan los peregrinos. Ya no hay donde segar tampoco. Claro. Bueno, pues sí hay donde trabajar y labrar la huerta, ¿verdad? Sí, tenemos ahí la huertita. A ver, un poco. ¿Qué tenéis plantado? A ver, ¿qué tenéis plantado? A ver, cuéntame. Las gallegas. Habas gallegas, a ver, venga, vamos. La cebolleta. Vamos hasta allí, a ver, vamos hasta allí y dime, los guisantes. Y ahora vamos a plantar la cebolla, el pimiento y la cebolla morada. Y tengo la acelga. Claro, y las acelgas. Y los guisantes, ya casi. Oye, ya están para comer. Ay, esto, no te preocupes, que esto me lo voy a comer yo. Bueno, pues cómelo. Si quieres un poco para el camino, también te vale. Esto, con un traguín de la calabaza de Gelo. Ya. De Gelo, vale. Bueno, ¿y qué? Este año, ¿qué tal ha venido el tiempo para la huerta? Bien para unas cosas y mal para otras. Ya. Porque para la gallega el otro día quise cogerlas y tenían el bicho. Vaya por Dios. El piojo negro. Oye, una cosa. Gelo, ven, campeón, anda. A Gelo lo conozco yo, Blanca, desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos cafés tomamos juntos? Muchos. ¿Eh? Muchos cafés tomamos juntos. Tú has sido siempre, te has dedicado siempre a la labranza, ¿no? No. Bueno. Antes era albañil. Ah, eras albañil. Pero bueno, aquí la mayoría de la gente en Villaverde y Villapalo se dedican a la labranza, ¿no? Sí, ¿eh? Siempre hay una huertina por ahí, claro, fincas, claro. Yo tenía árboles frutales. Eso, yo me acuerdo de tus árboles frutales. Me dedicaba a eso desde que quedé de baja, hace casi 30 años, sí, de un tumor que tuve en el ojo derecho, sí, que me operaron en Santiago también. Sí, sí. Y de entonces la obra ya se acabó para mí. Claro, por eso yo el recuerdo que tengo. Y me dediqué pues a eso. Está preparando el calabacín para hacer el camino. Ah, vas a hacer el camino Santiago, sí, sí. Claro. Algún día pensaría. Ya, claro. Por eso yo me recuerdo de ti siempre, con lo de las frutas y todo eso. Sí, sí, casi siempre. Hace 30 años que me dedicaba. Bueno, desde el año 80-81 alternaba la obra con las fincas que tenía heredadas de mi padre. Claro, que yo cuando te conocí fue cuando yo estaba aquí en Dehesas, precisamente por esos años, y sí, bueno, pues veníamos mucho por aquí. Bueno, yo también por Dehesas. Claro, tú íbamos. Veces íbamos a misa. Sí, señor, eso es verdad, era un buen feligrés, sí, y una buena. Bueno, además de una buena persona, que es una buena persona, y tú también, lógicamente, claro. Yo entonces yo muy poco. Bueno, tú eres muy buena persona muy también. Muy poco porque tenía gente que cuidaba en casa. Ya. Bueno, también pues recuerdo de verte mucho por la residencia, visitando ancianos. También, y enfermos, sí. Enfermos, bueno, que en la residencia
más enfermos que de los otros. Allí es por desgracia donde os veo muchas veces y no me gustaría veros. Me gusta más veros por aquí, por el campo. Ya. ¿Y qué más tenéis por aquí, además de esta huertina? ¿Tenéis por ahí el invernadero o qué? Nada, hay cuatro cocinas en el invernadero. Oye, mira qué flores más bonitas. Oye, venga, vamos. Sí, pues ahora vamos a ver, ¿me vas a enseñar lo que estáis allí atamañando los dos o qué? ¿Eh? Bueno. Sí, claro. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, hombre. Tenemos muchos años. Y tenemos ya aquí unas gallinas que son de trampolín. ¿De trampolín? Sí. ¿Qué quiere decir eso que son de trampolín? ¿Que saltan por el...? No, porque se llama Ángel, o Gelo, como este, pero es no, evangelino. Ah, evangelino. Evangelino. Pero él tiene ahí unas gallinas. Ah, sí. ¿Quieres, qué quieres? ¿Que la vayamos a ver? Ahí, si quieres. Bueno, si esto después la vamos a ver, Blanca, vamos. Pero primero vamos a ver aquí el invernadero con estas flores tan bonitas que tenéis. Claro, ya veo que no tenéis aquí cebollín, pero tenéis margaritas. Margarita. Tenéis margaritas. Esta me la voy a llevar yo para plantarla en mi jardín. Si las quieres llevar, como si llevas. Bueno, con una que lleve me lleve. No, porque con esas flores. Bueno, pues después cojo más. ¿Eh? Mira que semilleros. Sí. Y sin sembrar. Sin sembrar, salen solas. Bueno, pues mira qué bien, a ver, Gelo. Y por aquí, uy. Ni para mí ni para Gelo nos va llegando. Tengo un hijo que tiene 47 años, pues es el niño. Vaya, es el niño de la casa. Ya. Y tenéis, ya veo, hay pimientos, tomates, fresas, gladiolos. Es muy típico, Blanca, aquí en estos pueblos, que la gente tenga un invernadero donde pues ya muy pronto empiezan a tener tomates y pimientos. Fíjate, la gente los está sembrando todavía por ahí y estos tomates ya los ves, ahí tienen flor. Ya están en flor y ya a lo mejor habrá algún tomatín por ahí. Sí, uno pequeñín así por ahí. Bueno, pues bueno, muy bien. Pues hala, vamos a ver las gallinas esas que me dijiste, mujer. Vamos a ver las gallinas. ¿Estas de qué color ponen los huevos? Estas por los pies, unos blancos y otros rojos. Rojos, porque es que hay unas gallinas que ponen los huevos verdes y azules. Sí. Bueno, pero estas gallinas tienen que poner unos huevos riquísimos porque mira, claro, las veo que andan paseando por ahí, comiendo las cocas morucas y comiendo la hierba del campo. Bueno, pues esos huevos amarillos, qué tortillas hacen más ricas. Bueno, Gelo, oye, que gracias por os asalté aquí de mala manera. Yo le dije a Blanca, dije, vamos, que seguro que encontramos a alguien. Y mira con quién me fui a encontrar, con los primeros que me encontré. Bueno, pues me ha hecho mucha alegría y mucha ilusión veros, ¿vale? Gracias, que Dios os lo pague y que la llenes de vino y ya echaremos un... Y buen vino. Del bueno, ya echaremos un gotín por ahí, ¿vale? Bueno, pues... Si le echas vino malo, se derrama el calabazo. Vamos a seguir por el pueblo adelante, ¿vale? Venga, gracias, venga. Hala, dame un besín, bonita. Hala, que Dios os bendiga y que os acompañe siempre. Gelo, campeón, ánimo. Venga. Y aquí tenemos, Blanca, la plaza de San Blas. Fíjate, bueno, que este rinconcín tan bonito, con esa casa antigua, la fuente, que ahora pues no mana agua, pero está manando siempre. Y por ahí, Blanca, el camino por donde fuimos hacia las barrancas de Santalla, hacia el puente colgante. ¿Te acuerdas cuando fuimos a pasar el puente colgante? Pues por aquí, por entre los chopos, pasamos el río Sil y subimos hasta San Juan de Paluezas y las barrancas de Santalla. Mira qué bonita está la huerta aquí ya con las patatinas nacidas, los tomates. Pero Blanca, que yo no voy a seguir ahora para las barrancas de Santalla, que tenemos que seguir por Villaverde, así que doy la vuelta, hija. Blanca, como te dije, esta es la calle de atrás y allí vaya la carretera y al fondo es donde está la iglesia que vinimos a filmar para la fiesta de San Blas y curiosamente también al lado de esta iglesia está el cementerio. Es un espectáculo, mira qué corredor también, con un letrero de se vende, por Dios. ¿Qué será de nosotros? ¡Qué jardín más bonito, Blanca! Y mira, Luis, Luis, ¿qué haces aquí, hombre? Pues ya ves, de paseo. ¿De paseo? Porque viejos tiempos, aquí pasé yo toda mi vida. ¿Aquí qué es, la casa de tus padres? La casa de mis padres, sí. Vale, muy bien. Yo y mis hermanas y mis padres se criaban aquí toda la vida. Mira cómo se lía con los perrines, voy a ver allí que está Elidio, que lo veo por allí, voy a saludarlo, venga. Venga, un saludo. Me alegro, venga, hasta luego, Luis, adiós, adiós. Elidio, ¿qué haces, hombre? Ven para acá, campeón. Uy, la última vez que te vi fue en el hospital. Y ahora ya estás aquí como un mozote. Le he visto más veces, otra vez que fui a visitar a mi hermano David. Claro, Y aquí estás con tu perrín y con tus gatines. Con mi perrito. Mira, Elidio ya tiene 80 y cuántos.
86. Y aquí con 86 todavía va con el tractor a ayudarle a su hijo, porque él siempre se ha dedicado a cuidar los frutales. Siempre, siempre, siempre. ¿Eh? Siempre. ¿Y este año qué tal va a venir la cosecha? Bueno, esperemos que todavía haya una cosecha bastante regular. Bueno. Está bastante bien. Oye, cuánto me alegro de verte. Bueno, Lidio, campeón, ala, vale. Me alegro de verte. Mira, gracias. Blanca, para allá abajo está el horno, la fuente y todas esas cosas, pero ahora no vamos a seguir, vamos a tirar ya para Villa de Palos. Adiós, amigo, adiós, hasta luego, adiós. Ya estamos en Villa de Palos, Blanca. Como ves, Villaverde y Villa de Palos están también prácticamente unidos. Recuerdo la primera vez que yo vine a Villa de Palos. Fue a apañar o a pescar cangrejos con los reteles, porque Villa de Palos es un pueblo que realmente es muy importante por su vegetación y el río Sil, donde había cantidad de cangrejos y de anguilas. Pero vamos por aquí, que seguro vamos a ver alguna. Te dije que íbamos a ver alguna anguila. Mira, y ahí está esa gente, porque yo sé que por aquí hay algunas anguilas, ¿verdad, Gelo? ¿Hay alguna anguila todavía en el río? Hombre, a estas alturas ya hay muy pocas. Pero bueno, pero tú tienes alguna por aquí, ¿no? Sí, ahí tenemos la pesquera. Ajá, ¿y aquí quién está? ¿Y aquí quién está? ¿Quién está aquí? Mira, gente, ¡hombre! ¿Qué tal? Bueno, a ti yo también te conozco ya. Mira, Bangla, aquí es donde está el secreto. Así que vamos a entrar con esta gente joven que nos explique. Mira a ver si coges una. Mira, se te resbalan, Claro. Ay, amigo, y eso que eres un experto. Mírala. El problema es que resbala más que la hostia. Claro, sí, señor. Bueno, y ahí tienes, Blanca, el ciclo vital de las anguilas. La primera vez que vine a Villa de Palos, le estaba diciendo a Blanca, vine a apañar cangrejos por la noche con los reteles ahí al río Sil. Pero de aquella sacabas... Y con la linterna en las presas. Claro, y de aquella sacábamos cangrejos a punta pala. Aquí ya había de todo. Claro. Truchas, cangrejos... Era un sinfín. Hombre, más, es que... Nosotros íbamos por la mañana y a mano, nada de reteles. Claro, sí. Íbamos a mano, sin guante ni nada, y cogíamos a lo mejor entre la mañana y la tarde, cogíamos para hacer una cangrejada para los del barrio. Claro, bueno, sí. Y hacíamos allí... ¿Para quiénes? ¿Para los del barrio de arriba o los del barrio de abajo? Bueno, yo soy de Villaverde en este caso. Ah, tú eres de Villaverde, vale, pero, sí. Pero sí, también de Villaverde. O sea, tú también, es que yo os conozco, pero ya hace tanto tiempo que no nos vemos que no me daba pero cuenta. Pero allí íbamos, ya te digo, íbamos para la mañana y sacar 100, 200 cangrejos. Claro. Es que tanto Villaverde como Villa de Palos es un vergel maravilloso. Había muchísimos. Sí, 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 hombre, pero luego metieron el cangrejo este, el... Señal este, ese. Ya, nosotros... Ah, ya, nada, y nos se comió todo. Se lo comió todo. Nada. Pero Gelo es el que más experiencia tiene de esto, así no, que... Hombre, bueno, a ver, Gelín, a ver, salado. A ver, cuéntame, cuéntame aquí de tu pueblo de Villa de Palos. Y... Este pueblo de Villa de Palos siempre fue un pueblo muy furtivo. Bueno. Sí, hombre, uno de los más furtivos de Castilla y León. Villa de Palos, antiguamente por el año 80, de 80 para aquí, incluso mucho antes, el pueblo cuando quería, esto tenía a nivel Bierzo, alto y bajo, la fama que tenía Villa de Palos, eso era terrible para comer los cangrejos, los peces, las truchas, las anguilas. Claro. Que a mitad de la gente pues vivía de esta forma de pescar. Sí, ¿eh? Sí. Que hoy, afortunadamente, hoy, o sea, desgraciadamente ya a estas alturas, pues eso todo, al hacer los embalses, no le dejaron su vida a la angula, a la cría de la anguila. Sí, claro, y nos quedamos sin ellas. Y no hay prácticamente ninguna, motivado a la nutria, motivado a la garza, motivado a la... A otra serie de depredadores, claro. Y prácticamente no hay pesca ninguna ya en los ríos. Sí, ¿eh? Y los cangrejos que vendieron ese cangrejo señal que destrozaron todo, ¿no? Claro, pues antes el cangrejo autóctono, que era muy bueno y tenía mucha fama. Sí. Ahí luego metieron el cangrejo americano y el cangrejo americano pues...
nos destrozó todo. Mató al cangrejo autóctono. Y come hasta la hierba de los praos. Sí, sí. Qué desgraciado. Sí, todo es un depredador terrible. Oye, Gelo, o sea que tú hasta de niño ya fuiste pescador. Aquí sí. En Villa de Palos toda la gente ha sido pescadores. Toda la gente, toda. Aquí no hay nadie que no se haya mojado. Sí, porque el que quiera peces ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Antes dormía la gente de día y actuaba por la noche cogiendo los cangrejos, porque el cangrejo sale a comer por la noche y sale del río. Yo recuerdo que vine la primera vez a pescar cangrejos aquí por la noche, con los reteles. Bueno, Gelo, Salao, pues vamos a seguir dando una vueltina por el pueblo. Y me alegro que haberte encontrado y que nos hayas recordado todas estas cosas tan bonitas. Bueno, ¿vale? Estos son los manantiales, claro, que nacen en la finca. Sí. Hay 17 manantiales. Fue el motivo de yo, en aquella, instalarme aquí, sí, motivado a la abundancia de manantiales que había en esta zona, ya. Motivado para tener la anguila en las cetáreas y no quedar sin material, claro. Sí, señor. Y Blanca, mira qué bueno. Y esta gente joven que seguís la costumbre y la tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Es que eso no se puede perder, no, ¿verdad? Hay que ir más legal, pero... Bueno, hombre, claro, por supuesto, claro. Es que no podemos ir ilegales ahora, porque si no, y si encima un cura va ilegal, ¿a qué montamos, verdad? Bueno, chicos, pues oye, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, venimos de Villaverde ahora, ¿eh? O sea que vamos a seguir por Villa de Palos para Villamayor y todos esos pueblos de por ahí. Venga, hasta luego, venga, chao, chao. Como no viene el tren hoy, voy por el medio de la vía, que no me va a pasar nada, gracias a Dios. Esta vía que divide pues, el barrio de arriba y el barrio de abajo. O sea que por aquí seguimos hasta Toral de los Vados. Y a Villamayor, y al Pelgo. Blanca, desde Villa de Palos a Toral de los Vados he pasado muchísimas veces, pero es la primera vez que estoy aquí, porque siempre me ha llamado la atención esta casa. Si te fijas, es una casa típica del Bierzo, con su corredor, y arriba es un palomar. Bueno, pues que las palomas vuelen, que nos hace mucha falta que vuelen y que lleven la paz al mundo. Yo voy a seguir caminando hasta la estación y hasta Toral. Blanca. Blanca, casi me esmorro. Qué buenas están las manzanas de la huerta al cura. Mira, además estas son puramente ecológicas, fíjate, no tienen tratamiento. Oye, están buenísimas. Mira, Blanca, y aquí estamos en lo que fue la antigua iglesia del pueblo. Era una iglesia de tres naves. Solamente queda esta central. Y se quemó en la maldita guerra incivil. Y vamos a ver, porque era San Cristóbal el patrono de esta parroquia. Creo que el santo quedó todavía. Si te digo que es la primera vez que estoy aquí, ¿te lo crees? Pues es la primera vez que estoy yo en esta capilla de San Cristóbal, el patrono de los camioneros. Que creo que, bueno, la imagen es esta, seguro, y parece ser que es la única que quedó del incendio, que se salvó del incendio. La han restaurado los camioneros para celebrar la fiesta de su patrono, el que los guía por los caminos de la vida, como espero que me guíe a mí ahora también. Ya estamos en Toral de los Vados, Blanca. Mira qué hermoso mural de esta máquina de tren antigua. Pues sí, Blanca, Toral en tren, recordando los viejos momentos de antes. Mira, y aquí está el monumento al ferroviario. Fíjate, el hombre aquí descansando, y aquí estaba el de cambiar las agujas de la vía para que el tren fuera por su camino. Como yo voy a seguir ahora por mi camino hasta el Pelgo. Blanca, dejamos la estación del tren y ya estamos aquí en el río. Voy a refrescarme aquí un poquitín, que está el día muy caluroso. Y ya desde aquí, bueno, me refresco yo. No la, desde aquí ya vamos para el Pelgo, uno de los rincones más bonitos del Bierzo. Allá que vamos.
Blanca, el otro día vimos el río Burbia embalsado por una presa allá arriba, a la salida de Horta. Ahí estaba el Pelgo, donde yo había venido, como te dije, con mis 14, 15 años a hacer un campamento. Y hoy vamos a ver lo que es ese salto, pero desde la caída del muro con el agua para abajo, que es un lugar totalmente turístico. Hoy estamos tú y yo solos aquí, porque es lunes, pero si hoy fuera sábado o domingo, no sé cómo estaría esto de gente, no sé cómo estaría. Y este tronco de chopo aquí me recuerda precisamente a aquel cura que cuando llegamos arremangó la sotana, cogió el hacha, cortó un chopo y nos lo puso atravesando el río para que pudiéramos pasar de un lado al otro. De aquella tenía 14, 15, 16 años, tenía menos miedo que hoy y tenía mucho más equilibrio que hoy. Pero bueno, aquí todavía me tienes, Blanca, en medio del chopo, ¿eh? No voy a pasar porque el salto está ahí, así que voy para allá para ver cómo cae el agua desde el muro. En el año 1920, Blanca, se hizo este salto que daba luz a Cacabelos, Villafranca, Toral de los Vados y Villadecanes. Casi nada, chica, casi nada. Blanca, sin palabras, dejemos que hable el espectáculo de la madre naturaleza. Blanca, una cortina de agua de 16 metros de caída y uno de los lugares más visitados del Bierzo. Al pie del Pelgo. Un beso al Bierzo. Dejamos esta maravilla de la naturaleza y vamos a seguir este camino de agua, de vida, de naturaleza, de sol, para visitar esos pueblos que veíamos desde el alto del Otero.